cruzada de ojos azules el buen Jesús. Un niño de tez rosada de ojos azules el buen Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Estamos avanzando en el tiempo de Adviento, el tiempo de un recogimiento espiritual donde Dios quiere hablar al corazón, donde Dios quiere encontrarnos a nosotros en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras luchas, dificultades. Él quiere manifestarse para darnos la seguridad de la fe que Él está con nosotros, Dios Emmanuel. Por eso, entendiendo esta verdad en la cual Dios se manifiesta como nuestro Salvador y Señor, reconozcamos a Él también como Dios misericordioso, Dios que perdona, y en la sencillez de nuestros corazones pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres. Siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fiesta ya cercana del nacimiento de tu Hijo nos reconforte en esta vida y nos obtenga la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, ¿no te basta cansar a los hombres que cansas incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta te dará una señal. Mira, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos. Ay, Señor,
Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Sacalillos del valle venid, pastorcitos del monte llegad, la esperanza de un Dios prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo de Dios que llega a nuestra vida como la palabra eterna es una manifestación del amor y la misericordia de Dios hasta el extremo. La presencia de Dios, Dios Emmanuel en nuestra vida, es una presencia que nos llena de seguridad. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de las circunstancias cotidianas de la vida, dijimos: «Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me explicas tu voluntad? ¿Por qué no me mandas una señal para que yo pueda entender cuál es el siguiente paso?». Uno de los carismas que San Pablo explica en su carta a los Corintios, uno de los carismas que no reconocemos tanto, desgraciadamente, pero uno de los carismas más importantes, incluso mencionados también por San Juan, es el discernimiento. Si yo quiero discernir la voluntad de Dios, si yo quiero tener la seguridad de la voluntad de Dios en mi vida, necesito saber con una sencillez de mi corazón y una seguridad de la fe, ¿cuál es la palabra de Dios? Dios me habla continuamente. Dios me habla 24 horas. Y Dios, en su Hijo encarnado, me habla de una manera entendible. El problema es que yo a veces no sé escucharlo. A veces me pongo a mirar o escuchar opiniones humanas, los puntos de vista del mundo. Por eso, la palabra de Dios, la palabra eterna, encuentra una dificultad para llegar a mi corazón. Obviamente, nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no siempre es tan explícita y nos habla de todos los temas tan actuales hoy en día. Y muchos nos preguntamos: ¿dónde encuentro la respuesta? ¿Quién me puede guiar para encontrar la verdad?
Nosotros, los católicos, sabemos que necesitamos de la tradición y necesitamos del magisterio de la Iglesia en los temas que de pronto no encontramos tan directamente en la palabra. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿Cuál es la meta que queremos cumplir? Es ser como la Virgen María. Queremos ser esclavos de la palabra, esclavos del Señor. Queremos cumplir en todo lo pequeño, diminuto, lo que le agrada al Señor. Por eso Dios nos hizo un poquito más sensibles, sobre todo en este tiempo que es tan, tan precioso, tan importante, tan diferente el tiempo de Adviento, para poder escuchar como la Virgen María esta voz tan importante de nuestro Señor. Puede ser que no solamente porque abrimos la Biblia encontramos la respuesta, sino también podemos darnos cuenta que Dios nos habla a través de las circunstancias. Una familia conocida me contó la historia cuando estuvo en el Peñol el día de la tragedia y tenía el boleto para subir al barco. Y los hijos de esta parejita se hicieron tan tremendos, tan inquietos, que no alcanzaron a subir al barco. Y cuando estaban caminando, renegaban diciendo, ven, no alcanzamos a llegar, es por la culpa de usted, no alcanzamos a llegar. Pero cuando llegaron y se dieron cuenta lo ocurrido, dijeron, fue el mismo Señor que actuó a través de nuestros hijos tremendos, caprichosos, que nos puso la demora para salvar nuestras vidas. ¿Cuántas veces no entendemos las circunstancias de la vida y echamos la culpa a Dios por algo que finalmente es una gran bendición? Dios puede obrar a través de las circunstancias para hablarnos al corazón. El entendimiento llega después. La Virgen María, ¿qué entendía en el momento de la visita del ángel? Entendía muy poco, pero confiaba mucho. Eso queremos aplicar en nuestra vida. Confiar de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. Y no querer entender todo. El que nos guía, el que nos ilumina, el que muestra el camino, es nuestro Señor siempre pendiente de nosotros. Y como dice el profeta Jeremías, Él siempre tiene planes perfectos, por más difíciles que sean. Siempre el fin es perfecto y es pleno, feliz. Cuando discernimos la voluntad de Dios, necesitamos encontrar una señal. Jesús dijo a los judíos que la única señal que Él quiere darles a ellos es la señal de la resurrección, la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de la voluntad de Dios en nuestra vida? Un signo muy claro, palpable para nosotros que digamos, sí, esa es la voluntad de Dios. Es cuando llega una paz profunda a nuestro corazón. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, por los frutos. Si yo en mi caminar cristiano, estando lleno de gracia, ejemplo de la Virgen María, siento paz frente a una decisión que estoy tomando, es el camino del Señor. Pero si el Espíritu Santo me inquieta, me entristece, tengo que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto, lleno de valentía para decir no a un camino que se me propone. Es el fruto muy constante que me asegura que el camino por el cual estoy caminando es de Dios. Se nos habla mucho de una resistencia. Yo creo que no podemos ser tan confiados, tan ingenuos en la vida cotidiana. Porque sabemos muy bien que hay mucha gente que opina, mucha gente que nos indica el camino, que mucha gente que nos propone las soluciones que no siempre corresponden con la voluntad de Dios. Una cierta ingenuidad nos puede llevar a la oscuridad, al error y al pecado. Queremos confiar de todo nuestro corazón en la palabra del Señor, pero también tener una sana desconfianza en lo que nos cuentan los demás. Puede ser, obviamente, nuestra vida, puede ser, y lo hemos vivido tantas veces, que no siempre se nos ha facilitado cumplir lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Pusimos una cierta resistencia. Hay todo tipo de resistencia, por ejemplo, la resistencia del joven rico, que sintió miedo frente a una propuesta tan grande de parte de Jesucristo. Por eso no se fue detrás de él.
Elías sintió la depresión, se encerró en la cueva, no quiso salir. Jonás sintió un disgusto por la misericordia del Señor. Muchos que encontraron a Cristo tuvieron un montón de excusas para no responder sí. Los fariseos, por ejemplo, sintieron mucho orgullo que no les permitió escuchar y entender la voluntad de Dios. Pero no podemos poner una resistencia tan grande y tan grave para rechazar la voluntad de Dios. La iglesia nos habla, la iglesia que nos explica las escrituras, sobre una resistencia que llamamos el pecado contra el Espíritu Santo. Podemos preguntarnos hoy, hablando de la palabra eterna, de que Dios nos comunica constantemente a través de un diálogo amoroso, ¿en qué momento nosotros podemos pecar contra el Espíritu Santo? Primero, cuando decimos, no hay solución para mí, no hay salvación para mí. Es decir, no confiamos en la misericordia de Dios. Cuando a veces creemos de una manera muy desordenada la misericordia, somos muy permisivos, también podemos pecar contra el Espíritu Santo. Mucha gente dice, no importa lo que haga yo, no importa de mi condición, Dios me va a perdonar. Es también una actitud que me puede llevar a una resistencia contra el Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos encontramos con tantos amigos, compañeros, la gente que nos rodea, que dice, pues yo tengo mi verdad. Yo tengo mi verdad y estoy seguro de mi verdad. No hay verdades, no hay amores, no hay vidas. Hay una sola vida, una sola verdad y un solo amor. A veces podemos sentirnos abandonados por Dios. Podemos entrar en una actitud de renegar contra Dios y empezar a compararnos diciendo, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me ayudas como a los demás? Tú no me cuidas y siempre me abandonas cuando más te necesito. También cuidado con esta actitud, porque ella puede llevarme a oponerme contra Dios. Y a veces las personas del mundo se oponen contra la voluntad de Dios porque encuentran un gusto en el pecado. A veces no nos imaginamos que uno puede pecar por gusto, pero así es. Por un gusto constante, vicioso. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a un error por una equivocación, por ignorancia? Pero cuando empezamos a degustar del pecado y caer en lo constante, pecaminoso, es cuando abrimos nuestro corazón a una resistencia que nos aleja de la voluntad del Señor. Tomemos hoy el ejemplo de nuestra madre, la Virgen María, la que sin saber tanto, confió tanto. La que se abrió plenamente por medio de su sencillez y humildad a la voluntad tan hermosa de Dios. Su sí, aquel día en Nazaret, nos lleva a nosotros a la salvación. Que pase y ocurre lo mismo con nosotros. Que nuestro sí que damos a Dios sea una fuente de salvación para las personas que tenemos a nuestro lado. Y que siempre tengamos el corazón dócil a lo que nos dice el Señor. Y que tengamos el corazón duro a lo que nos dice el mundo. Nuestros ojos se elevan, Señor, a tu cielo de luz y de amor. Como mira su dueño el esclavo, nuestros ojos en ti están clavados. Nuestros ojos se elevan, Señor, a tu cielo de luz y de amor. ¿Quién, Señor, a tu santa montaña llegará con el alma manchada? Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Haz, Señor, que siempre unamos a la Eucaristía la ofrenda de nuestra propia entrega, para que así se cumpla en nosotros la salvación que estableciste en este sacramento, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, ella madre de todos los hombres, la maternidad redimida al pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de alegría por haber aceptado la palabra eterna del Padre Celestial en nuestros corazones, a ejemplo de la Virgen María, con plena confianza y fe, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Marchándose a Belén, es Pascua de Navidad. Voy buscando al buen Jesús que ha nacido en un portal. Voy marchando hacia Belén, es Pascua de Navidad. Voy buscando al buen Jesús que ha nacido en un portal. Entre pobres y humildes pajas te he encontrado, Jesús mío. Pobrecito mi chiquito, tiritando estás de frío, mas yo vengo a ofrecer
voy marchando hacia Belén, es Pascua de Navidad. Voy buscando al buen Jesús que ha nacido en un portal. Voy marchando hacia Belén, es Pascua de Navidad. Voy buscando al buen Jesús que ha nacido en un portal. Oremos. Padre bueno, imploramos tu misericordia para que este auxilio divino nos purifique de todo pecado y nos prepare así a la Navidad por Jesucristo nuestro Señor. Queremos escuchar la palabra de Dios porque la fe crece al escuchar la palabra del Señor. Si queremos orar y hablar a Dios, primero necesitamos escucharlo a Él y nuestra oración es una simple respuesta a su palabra. Y hoy el miércoles queremos reconocer que un gran santo, San José, el que escucha la palabra en el silencio de su corazón, es un santo también que nos lleva al camino de entender la palabra, de percibir la palabra de Dios y de cumplir con valentía la voluntad del Señor. Antes de la bendición, dirijamos nuestras oraciones a Él, que Él es el protector de la Iglesia, el gran santo en el cielo, que también nos enseñe con su intercesión cómo escuchar la palabra de Dios sin miedo, con un corazón lleno de paz y fortaleza. Glorioso Patriarca San José, hijo predilecto del Padre, esposo y guardián de la Santísima Virgen y Santo Padre adoptivo de Cristo Jesús, leal depositario de los tesoros de la Santísima Trinidad, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Tú que gozas de merecida gloria en los cielos y estás junto a tu amados Jesús y María, velando con amor por nosotros tus hijos, ven cuanto antes en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu benéfica protección las situaciones tan serias y difíciles que con toda mi esperanza te encomiendo a fin de que tengan una favorable solución. Bendito San José, poderoso abogado nuestro en toda adversidad, obtén para mí el auxilio y consuelo que tanto necesito y tómame bajo tu protección y guía. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos y la Virgen María, y la Virgen María.
pajaritos. Vamos, 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 vamos a Belén y veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma y los homenajes.